días. Vamos a dar inicio al ejercicio final, a la práctica final, correspondiente al curso de primeros auxilios 2021, desarrollado para el personal de la Oficina de Defensa Civil y de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Este ejercicio consta de dos simulaciones. La primera simulación implica que una víctima ha tropezado y caído sobre el piso de cemento y no puede movilizarse. Por esa razón, se ha activado a la brigada de atención en primeros auxilios de la oficina o de las oficinas de Defensa Civil y de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres. El ejercicio es calificado, constituye la parte práctica, la parte teórica la rendirán luego, y el ejercicio empieza ahora. Aló, necesito una ambulancia en el área de sociales de la UNSA. Hay una persona inconsciente. ¿Zona segura? ¿Zona segura? ¿Soy Claudia de Defensa Civil? ¿Cómo estás? ¿No responde? No respira. Vamos a iniciar el RCP. Dije 9:30. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030. 1, 2. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Señorita, vamos a auxiliarla. Vamos a ponerla en posición de seguridad. Acá. No se preocupe usted. Vamos a llevarla a un lugar seguro para que la atienda. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Recuerda usted? Sí. Ahora viene para ponerla. Vamos a pasarla a la familia, ¿ya? ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! Vamos a poner ahora las correas para poderla trasladar. El personal ha procedido a evaluar si la zona es segura, dando conformidad a esto, se ha aproximado a la víctima y han evaluado que no respondía, no respiraba, por eso tomaron la decisión de practicar la maniobra de RCP, la cual en el segundo ciclo ha sido exitosa, dado que la paciente ha reaccionado. De momento la han colocado en posición de seguridad, que es como la están trasladando a la ambulancia, que ya fue llamada anticipadamente y se encuentra cerca de la puerta. Eso sería todo, señores. Fin del ejercicio número uno. Personal de la Oficina de Defensa Civil y de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, vamos a dar inicio al ejercicio número dos. El que consiste en simular que una víctima ha perdió el conocimiento a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Traumatismo. Trauma. Traumatismo. Al evaluar, posiblemente encuentren que el paciente refiera dolor y se presuma una fractura en algún miembro superior o inferior. El ejercicio empieza ahora. Atención, por favor, una ambulancia, se requiere urgente. En el área de sociales, puerta principal, avenida Venezuela, sin número. Ya, gracias. Picamos cabeza, picamos cabeza.
Buenos días, somos de la Oficina de Defensa Civil, de la UNCA. Venimos a ayudarlo. ¿Qué ha sucedido? Me ha caído. ¿Qué se ha golpeado? ¿Qué le duele? La pierna izquierda. Ya, vamos a proceder a estabilizarlo, señor. Ya, con tranquilidad, además, por favor, para que no se haga más daño. Y llevarlo al hospital Goyeneche. ¿Tiene algún familiar para llamar o para avisarle? Sí. Es izquierda. Su número celular, por favor. 94350. Se encuentra consciente. No hay hemorragia. ¿Puede ser, Uriel? Fijamos miembro inferior izquierdo. Derecho. Sí, izquierdo. Por una llamada de auxilio, la brigada de defensa civil ha acudido al frente de la biblioteca de sociales para atender a un paciente que ha sufrido una caída y requiere un dolor intenso en la mano inferior derecha. A verificar si la zona es segura. Ya está viniendo la ambulancia. Se ha aproximado al paciente, lo ha abordado, lo han evaluado y están procediendo a estabilizar. Han estabilizado primero cabeza y cuello, luego miembro inferior derecho, posteriormente van a trasladarlo en una férula espinal larga a fin de que en la condición más estable retirándonos a su columna vertebral sin que rompa su eje o varíe su eje sea trasladado hasta una ambulancia posteriormente a un centro hospitalario del nivel se pueda atender el ejercicio la deficiencia que presenta el paciente. Dos, tres. El presente curso ha tenido una duración de un mes y se ha desarrollado de manera interdiaria con un total de 40 horas académicas, superando el número de horas al curso del año 2019, dado que por la pandemia durante el año 2020 no se dio la capacitación habitual de primeros auxilios al personal de la Oficina de Defensa Civil. Dos, tres. Operar. Dos, tres. Dos, tres. Marchar. La ambulancia ya ha indicado que se encuentra en la puerta, por eso ellos están cumpliendo con llevarlo estabilizado para entregarlo en la cadena de atención al siguiente eslabón, donde ya hay personal más especializado, con equipo también más especializado y será conducido a un centro hospitalario. El ejercicio concluye ahora. Ustedes, muy buenos días. Se va a dar inicio al ejercicio y práctica final del curso de primeros auxilios correspondiente al año 2021, desarrollado para el personal de la Oficina de Defensa Civil y de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres. La presente evaluación práctica consta de dos escenarios. El primer escenario consiste en que una víctima, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, al parecer, es que ha perdido el conocimiento y se encuentra atendido sobre una de las veredas frente a la biblioteca de sociales, del área de sociales precisamente. El ejercicio empieza ahora. Aló, necesito una ambulancia en el área de sociales de la UNCA. Hay una persona incapacitada. ¿Zona segura? Señorita, buenos días. Soy Claudia de Defensa Civil. ¿Se encuentra usted bien? No responde. No respira. Vamos a iniciar el RCP. Toma tiempo. 9:40. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007.
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. ¡Uno! ¡Dos! 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Señorita, ¿cómo le dejemos que vamos a atenderla? El personal de la presente brigada ha procedido a evaluar la zona, el escenario, y habiendo determinado que se encuentra segura, se han aproximado a la víctima y al momento de evaluarla, se indica que se encuentra inconsciente, dado que no respondía, además no respiraba. Por esta segunda razón es que hemos empezado la maniobra de RCP, reanimación cardiopulmonar, a distancia, habiendo sido exitosa en su segundo ciclo, dado que la víctima ha reaccionado y, como dice el protocolo, ha sido colocada en posición de seguridad para evitar que con sus elevaciones vitales pueda otra vez obstruir su respiración. Luego hemos procedido a estabilizarla para poderla transportar a una ambulancia que la solicitaron al inicio. La misma que refieren que ya se encuentra equipo listo. Llegando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Zona seguridad. Buenos días, señor. Somos de la Oficina de Defensa Civil. Venimos a ayudarlo. ¿Qué ha sucedido? Me he caído. ¿Dónde se ha golpeado? ¿Qué es lo que... La pierna izquierda. Pierna izquierda. Paciente con trauma. Se encuentra consciente. No hay hemorragia. Vamos a proceder a estabilizar al señor, por favor, con la tirada madre para llevarlo a un hombre con familiar para avisarle. Aseguramos miembro inferior izquierdo. Colocado a fecha. El paciente en esta oportunidad sí se encuentra consciente. Está estabilizado. Ya ha referido dolor en el miembro inferior izquierdo. Por lo cual el equipo le garantizamos, entre comillas, lo peor. Y ha procedido a inmovilizar el referido miembro. Ahora, dado que el evento corresponde a un caso de trauma, vamos a transportarlo en una célula espinal larga. Centramos. Dos, tres. A fin de movilizar lo menos posible su columna vertebral. En todo momento se vela porque esta columna vertebral precisamente mantenga su eje y no vaya a sufrir daño a la médula a ningún nivel. Lo que sería
de serias implicancias negativas para el paciente. Han estabilizado cuello, han estabilizado el miembro inferior izquierdo y ahora van a proceder a aproximarlo. Dos, tres. Dos, tres. Lo van a conducir a la ambulancia que ya fue convocada y que por comunicación telefónica indicaron que se encuentra ya muy próximo a nuestra instalación. Pues este curso ha tenido una duración de un mes. Es un total de 40 horas académicas. El ejercicio concluye ahora. Ingeniero Valerio Edgar Salas Valverde, jefe de la Oficina Universitaria de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Bueno, coméntanos un poco, días de clausura y un curso que han iniciado ustedes hace más de un mes, ¿verdad? No, ya lleva más de dos meses hacia atrás, en la cual se ha llevado los cursos en la primera fase, lo que es gestión de riesgos propiamente dicho, y en la segunda parte lo que están ahora visualizando, lo que es primeros auxilios. Y para culminar hasta diciembre se va a hacer el curso de seguridad en edificaciones en defensa civil. En el presente año, ¿cuántos cursos ya se han realizado? Dos cursos, pero de esta envergadura, o sea, por más de 120 horas, es este el primero que se está realizando. Ahora, ¿a qué se apunta con este curso de 120 horas que, bueno, clausura en el día de hoy? Se apunta a tener las condiciones en las cuales el personal de defensa civil pueda tomar en su condición reactiva para que pueda, en cualquier actividad que realice la universidad, pueda tomar sus condiciones como tal para que pueda actuar en los momentos muy críticos en los cuales se pueda tener alguna contingencia. Ahora, ¿cuántas personas han sido capacitadas durante este tiempo? En promedio, en promedio de todo el personal se tiene de 12 personas. Y también del personal externo que nos apoya, tanto, por ejemplo, en todos los exámenes de admisión, en los cuales se tiene, por las características de este evento, que tenemos que estar muy y bien preparados. Ahora, ¿en qué consistió esta capacitación? ¿Qué se les ha brindado al personal que se ha capacitado? Bien, gracias a la gentileza y bueno, la iniciativa de la propia oficina, y por ello dar el agradecimiento a nuestro docente, instructor, capacitador, que además de las condiciones, que él también va a tener dar algunos alcances al respecto. Estimado licenciado, su nombre, por favor. Mi nombre es Samuel Luna Guamaní. Especialista. Soy servidor administrativo de la universidad y también soy efectivo del Cuerpo de Bomberos. Y pertenezco o colaboro desde hace buen tiempo con el equipo de defensa civil de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Coméntanos un poco, ¿en qué consistió la capacitación del día de hoy? ¿En qué se les ha capacitado al personal en esta semana? Bien, el curso ha tenido una parte teórica y también una parte práctica que se ha desarrollado de manera simultánea. Me refiero paralela en todo caso, pero en cada sesión se tenía una parte teórica y una parte práctica, a eso me refiero. Se ha empezado por describir las generalidades legales que atañen precisamente a la atención en primeros auxilios a nivel nacional. Luego de dar este panorama legal vigente, se ha procedido a los temas habituales, ¿no? O sea, signos vitales, cómo implementar un botiquín adecuadamente, los tipos de enfermedades y tipos de heridos, precisamente que mayormente se dan en nuestro medio. Se ha evaluado y analizado los incidentes que han habido en nuestra ciudad de importancia, sobre todo aquellos que han tenido víctimas masivas en las últimas décadas. ¿Para qué? Para a partir de esa evaluación tratar de prepararnos para posibles futuros eventos que se puedan dar, ¿no? Ese fue otro tema y posteriormente se continuó con la atención a pacientes por enfermedad y o por trauma, ¿no? Y esta capacitación implica pues también aprender a controlar hemorragias, vendajes, tomar los signos vitales y hacer uso de los implementos de extricación, de estabilización que han podido apreciar durante la práctica. Además de
establecer una cultura de trabajo en equipo, que eso es decisivo en todo, en toda brigada de atención de primeros auxilios o de como primera respuesta a incidentes que se puedan presentar en nuestra universidad.